se asusten, no vamos a entrevistar a este personaje de la Cávila Cey y Apucey. Ya me gustaría entrevistar a gente así. Vamos a entrevistar a una persona que yo creo que ahora mismo es el alma de las fiestas. Es su secretario de Comisión de Festejos, José Antonio González Alcázar. Si hace unos 2 meses aproximadamente entrevistábamos a la hermana mayor, a Elisa Jiménez Girón Marín, y luego entrevistábamos al presidente de los Caballos del Vino y posteriormente hace unos pocos días a los presidentes de los bandos Moro y Cristiano, hoy cerramos ese círculo con esta persona que tiene en su mano la potestad de proponer, de organizar y coordinar todo el montaje de las fiestas, que no es poco. Incluso en este periplo tuvimos el placer de entrevistar a dos personajes curiosos de la ciudad, como eran el Chorras y el Florete. Y ahora cerramos, como he dicho, este círculo con José Antonio González Alcázar. Con él vamos a hablar de las fiestas, de las propuestas que hay sobre la noche del día 30, sobre los desfiles, cómo se están viviendo, porque a mí personalmente me extrañó que los dos presidentes de los bandos Moro y Cristiano hicieran unas críticas muy duras sobre la asistencia a esos desfiles, el desfile del día, la procesión del día 2 por la noche, incluso el gran desfile del día 4. Con él también vamos a hablar de los seguros, de la carrera de los ponis, que por qué está fuera del programa de fiestas, y una serie de cosas que espero que les resulte interesante este cara a cara con el secretario de la Comisión de Festejos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por acceder a este cara a cara, sobre todo en estos momentos de que estás viviendo intensamente y con un tiempo muy limitado. Nada, gracias a ti por acordarte de que sí, de que existe el secretario general de Festejos. Y bueno, pues sí, efectivamente vamos muy, muy deprisa ya, pero es que queda muy poco tiempo, es que quedan 30 días. Había, los más jóvenes quizás no lo recuerden, José Antonio, pero había un programa de televisión que se titulaba Si lo sé, no vengo. Sí. ¿Podríamos extrapolarlo? Si lo sé, no me presento a... ¿Acepto la invitación a Comisión de Festejos? Estuve mucho tiempo, estuve prácticamente todo el verano dudando si lo aceptaba o no lo aceptaba. O sea, ni la primera vez que vienen a hablar conmigo o que me lo insinúan. Fue al principio de verano, yo sabía lo que era esto, no me lo tenía que explicar nadie. Creo que es el puesto más desagradable y más desagradecido que hay en la fiesta, no cabe duda. O sea, si sale mal esto es culpa tuya, pero si sale bien no se acuerda nadie de que existe, porque es que esto salió bien porque ha salido bien. Entonces lo estuve dudando mucho tiempo, pero bueno, quería meterme en esta historia, me hacía ilusión y bueno, me terminaron de convencer. Y fui fácil, ¿eh? O sea, reconozco que tardé tiempo, pero lo tenía en el camino ganado. Y una vez que accedes al cargo, tienes una idea de las fiestas, tienes unas ideas, las pones sobre la mesa, algunos cambios que tú consideras oportuno, pero empecemos por los cambios día a día, digamos, ¿no? La famosa noche de las migas, de la noche del día 30, ya se está, parece ser que hay una decisión ya tomada de que va a haber dos escenarios. El motivo de esas propuestas de cambio vienen dados por la seguridad, porque se necesitaba más espacio. Esa idea de cambio en la noche de las migas. Vamos a ver, no hay cambio. En la noche de las migas no hay cambio, Miguel, en sí. La noche de las migas lo único que se está intentando hacer es volverla a poner en valor. O sea, la noche de las migas nace con una concepción hace 44 años, de un grupo de amigos, profesores del instituto, por cierto, que se juntan en el mismo patio del Instituto San Juan de la Cruz y organizan la primera sartenada de migas. Y de ahí viene la historia y piensan en hacer un certamen de migas en la noche del 30, coincidiendo con una verbena que hacía el bando de los Caballos del Vino, porque hacía unos juegos populares antes de niños, piñatas y cosas de esas, allí en la Plaza del Hoyo, y una verbena que hacía. Bueno, pues intentan que coincida con eso para organizar el certamen de Miguel. Esa es la idea con la que nace. Se empiezan a hacer en la plaza de la Placeta del Santo. Los primeros años del certamen no se hacen las raseras en el hoyo, se hace en la Placeta del Santo y se dan los premios en la Placeta del Santo. Después, el bando de los Caballos del Vino, cuando esas personas abandonan un poco la organización, esto se empieza a arraigar y es el bando de los Caballos del Vino quien asume la organización de la Noche de las Migas y entonces la lleva a su sitio. ¿Cuál era su sitio en ese momento? Como te he comentado antes, se hacía una verbena, pues la llevan a su verbena de la Plaza del Hoyo. Pero la evolución de las migas, de ahí se han llevado, se han hecho incluso en el pabellón festero, antes de ser los salones castillos. O sea que va evolucionando
Todos hemos visto de qué manera brutal salen las peñas de las migas últimamente. Son peñas de 600, de 700, de 500 personas y el entorno se queda pequeño. O sea, lo primero que pensamos desde Comisión de Festejos es, sin lugar a dudas, en la seguridad de esas 7.500 casi personas que el año pasado estaban apuntadas en las Peñas Migueres, se dice muy pronto, pero son una brutalidad de gente. Sí, en esas calles Brutalidad de gente que tú los metes en la calle Conde, una calle que tiene 5 metros de anchura por 100 de largo, que a metro cuadrado por persona caben 500 personas. No caben 2.000 y se están metiendo 1.000 o 1.500 o 1.400. En la calle, en la Plaza del Hoyo, ya hacía mucho tiempo, ya hace unos años, que por motivos precisamente de seguridad no se puede poner ninguna peña miguera. O sea, las peñas migueras, si tú echas la vista atrás de otros años, están en la calle Conde, están en la calle de los Ciruelos, están en las Traviesas, pero no están ni en la calle del Hoyo, ni en la Plaza del Hoyo, ni en la calle de la Cruz. Ahí aparecen las peñas a partir de las 4 de la mañana o las 5. Y las peñas más numerosas se instalan en la calle de los Ciruelas. Nosotros lo único que pensamos desde Comisión de Festejos, aparte de la seguridad de toda esa gente, porque en un momento de avalancha, por el motivo que sea, porque a alguien se le ocurra gastar una broma, que no es más, o sea, un motivo de pánico que nace de una broma te lleva a una desgracia, pues pensamos que en vez de estar todas esas peñas más grandes en la calle de los Ciruelos, que está a 300 metros del Hoyo y que además te tienes que bajar a la Glorieta o al Templete, perdón, para poder entrar a los Ciruelos, teníamos un escenario mucho más cercano, mucho más amplio y que podíamos ubicar mejor a toda esa gente y trasladamos eso a la corredera. Pero no estuvo nunca en nuestro ánimo bajar las migas del Hoyo. Es más, las migas lo que se pretende es revalorizar el certamen. Vamos a hacer que todas las raseras que participen, o sea, todas las peñas que vayan a cocinar migas, la hagan a la misma hora y en el mismo sitio. O sea, se empieza el concurso a las 12 de la noche, todo en la Plaza del Hoyo, y allí a la 1 o a las 12 y media o a la 1 menos cuarto, que yo no sé el tiempo que se tardará en cocinar las migas, pues después de tenerlas todas cocinadas, se prueban. Y pensamos que de esa manera se revaloriza el certamen. Hay muchísima gente que viene a Caravaca a ver las migas y te dice, ¿dónde están las migas? Una guisan aquí y otro guisan por allí. O sea que, bueno, pues de esa manera se van a guisar todas en el mismo sitio. Y luego, por lo que decías de los dos escenarios, no hay dos escenarios. Vamos a ver. Siempre hay un escenario en el Hoyo, porque el caballo a pelo hay que hacerlo al día siguiente. O sea, se va a aprovechar el escenario del caballo a pelo para tener música, naturalmente, mientras que se está haciendo el certamen de migas, porque una fiesta, si no tiene música y no tiene cohetes, pocas fiestas, ¿no? Entonces va a haber música mientras que esté haciéndose el certamen y luego va a haber otra más música abajo en la Glorieta, porque bueno, el espacio también es más grande y tiene opción de poderte traer algo mejor y más importante de lo que estaba viviendo el Hoyo, que eso es lo que pensamos. Lo que pensamos desde Comisión de Festejos y desde la Subcomisión de Migas, que son dos personas las que lo llevan, dos chavales jóvenes que se han encargado de peñas migueras grandes y que fueron los primeros que dijeron, oye, pues hay que darle un cambio. Claro, hay que darle una vuelta a las migas. El día 1, que es un día también de los grandes, se ha convertido en un día grande, aparte con muchísima afluencia de gente, digamos, sigue con normalidad. Y el día 2 es donde, por las entrevistas que hemos hecho a presidentes y a personas vinculadas al mundo de las fiestas, donde hay también cierta incertidumbre, cuando menos. De hecho, con cierta lógica, si no recuerdo mal, fue Salvador el Florete quien decía, bueno, yo no voy a subir la Cuesta de la Simona, porque primero no es obligatorio, luego la gente que está con el caballo, que quiere estar con su caballo y con la música, si hace la Cuesta de la Simona, se pierde la comunión entre el caballo y la peña, y ese tipo de cosas. También está el tema de la misa, si trasladarla un poco más tarde. Decía el otro día el presidente del Bando Moro que él sí veía que adelantándolas a las 10 y media, 11 de la mañana, pues tendría más tiempo para que los bandos moros y cristianos no tuvieran que madrugar, tuvieran más tiempo para almorzar y estar allí. ¿Ese tema finalmente cómo queda? No, el tema, vamos a ver, el día 2 se queda exactamente igual que siempre. El día 2 no hay cambio de ningún tipo, pues porque no ha habido el consenso que se pretendía que hubiese.
Pero el consenso, yo no buscaba el consenso basado en ningún cambio. ¿Quién hace la propuesta? Vamos a ver, te explico, no hay nada. O sea, lo único que se le dice a los presidentes, a los tres presidentes, es tendremos o tendríamos que buscarle una solución al día 2 por la mañana. No porque el día 2 por la mañana le haga falta cambiarlo, porque yo creo que es suficientemente grandioso como para poderlo hacer como nos dé la gana. Pero sí hay que buscarle una ubicación, si quiere, a los bandos moro y cristiano. O sea, los bandos moro y cristiano han perdido su sitio dentro de la mañana del día 2. ¿Lo han perdido su sitio o lo ha ganado el bando de los caballos del vino? No, se pierde, pero... Vamos a ver, se pierde por... Yo entiendo que por el recorrido. Cuando en el año 87 se modifica el horario del día 2 por la mañana, o sea, el horario del día 2 por la mañana antes del año 87, en el 86... los moros y cristianos salían desde la Plaza del Progreso y los caballos del vino acudían a las 11:30 a la misa del templete y iban por libre. Eran muy pocas peñas entonces, eran a lo mejor 6 o 7 peñas o 14, no sé, un número exacto, pero eran pocas peñas. Luego había algún caballo de los que seguían vistiendo las familias y empiezan a formarse peñas y se piensa o se modifica el horario. ¿Por qué? Pues porque es el mismo bando de los caballos del vino quien lo reclama. O sea, los peñas caballistas dicen que sus caballos no se lucen porque si desde las 8 de la mañana están los moros y cristianos en la Gran Vía, paráis al templete, ellos van al templete por calle aledaña y no pasan el caballo por la Gran Vía hasta la última subida de la calle Mayor, porque era una pasada por la Gran Vía, calle Mayor y al castillo. Se modifica el horario y es cuando se hace el recorrido de este año. Se adelanta la misa, se adelanta la misa a las 9 de la mañana y se inician los dos recorridos, el de la Simona y el recorrido por la carrera primitiva o por la carrera oficial, que es la calle Fernando y todo eso, por donde van moros y cristianos para juntarse todos en la Plaza del Arco para iniciar el pasacalle Gran Vía, calle Mayor y Castillo. Como te he dicho, en el año 87 podrían haber 10, 12 peñas de caballos del vino, 14, yo no lo recuerdo, o sea, si te quieres, no puedo darte el dato exacto. Y algunas peñas, pues, o algunos caballos sueltos que salían con ropa vieja, que eran los que iban entonces a la carrera. Pero claro, el bando de los caballos del vino empieza a crecer hasta el número de peñas que ahora mismo tenemos. Necesitan las 60 peñas en la mañana para organizarse. Entonces, para colmo, tienen unos recorridos que para ellos son imprescindibles. O sea, ellos quieren seguir subiendo por la Cuesta de la Simona. Y es muy loable y además hay que respetarlo. Nos guste o no nos guste, o le guste o no le guste, a quien no le guste. Y lo único que se intentaba es que con el fin de que los bandos moro y cristiano volvieran a coger el protagonismo, en vez de llevarlo al bando moro y al bando cristiano al templete a misa y que estuvieran ahí para... durante 3-4 horas, hasta que el bando de los caballos de vino se organiza y termina de desfilar, que salir otra vez, volver a cambiar la misa a una hora de las 11:30, a las 12, volver a cambiar la misa, que salieran otra vez desde la Plaza del Progreso, moros y cristianos y caballos del vino a la misma hora desde el templete. De ese modo, como por desgracia ya sale poca gente en el bando de los moros y cristianos el 2 por la mañana, porque cada vez va flojeando más, en un cuarto de hora tienes de la Plaza del Progreso al Ayuntamiento, tienes al bando caballo, o sea, al bando moro y al bando cristiano formado y andando. Y el primer caballo llegaba a las 9:20 justo a la puerta del bolo. O sea, tenían media hora, moro y cristiana, para estar en la Plaza del Arco. Y a continuación venía el primer caballo. Y todos juntos ya, pasando por el Ayuntamiento, Gran Vía, y al templete, y a oír misa, y luego de allí la comitiva otra vez para el castillo. Pensábamos que era lo mejor, pero bueno, los bandos dijeron, sobre todo el de los caballos, yo entiendo que a Manolo pues, le da miedo, tiene un bando muy grande, con mucha gente, difícil de mover, y le daba miedo este año, un sábado, presumiendo que va a haber una gran afluencia de público, pues meternos en el cambio. Bueno, pues ya está, pues se propuso, entre comisión de festejos, se midieron tiempos, se vio que se podía hacer, pero que él, vuelvo a decirte, yo entiendo su temor, o sea, lo entiendo perfectamente, y bueno, pues de momento se pospuso la idea.
está ahí. Nadie dice que para el año que viene, que a lo mejor es lunes y tenemos menos lío, pues no probemos. A ver si de verdad funciona. Si lo que se pretende, Miguel, es no parar la fiesta. O sea, yo lo que veo que es una pena, el dineral que echamos a la calle el día 2 por la mañana, la grandiosidad de fiesta que tenemos, y que llegue al templete y estemos 3 horas, moros, cristianos y caballistas, esperando para salir a desfilar. Y luego en 1 hora ha hecho la carrera y está en el castillo. Es que me sabe a poco. O sea, es que tenemos mucha fiesta en la calle y la disfrutamos, y la exhibimos y la disfrutamos muy poco. No puedes echar unas fiestas como las nuestras por las calles más estrechas del pueblo, que les falta escenario. Es que tú imagínate la Semana Santa de Lorca por las calles que suben a la colegiata. O sea, es que no lo puedes concebir. Pues dicen, ¿dónde meten? ¿Dónde meten la Semana Santa? ¿Cómo van a meter allí las cuadrigas? ¿Cómo van a meter los caballos? ¿Cómo van a meter el espectáculo que se da? ¿Se puede meter en esas calles? Es imposible, no tiene espectadores. Y desde el momento que no hay espectadores, se acaba el espectáculo. Pues ya está. Entonces, lo que pretendíamos era eso, o sea, sacarlo a los espacios más grandes del pueblo que existen. Y lucir esa fiesta de carácter turístico internacional que tenemos, que creo que se nos muere en esas calles. Pero bueno, vuelvo a decirte, mi propuesta, mi obligación es proponer, pero no es decidir. O sea, deciden los bandos o decide comisión de festejos, y conforme está el reglamento decide luego la asamblea festera. O sea que, y luego tendría que decidir el cambio. O sea que, en resumidas cuentas, esto es como el círculo Podemos. ¿Sabes lo que es? Pero bueno, la idea está en la calle. Efectivamente. Antes de pasar, José Antonio, a un tema que me preocupó, que dijo el presidente del bando cristiano, Adrián, dijo que le daba pena, no recuerdo si dijo la palabra pena, pero que le producía cierta tristeza que el 2 por la tarde, cuando se procesionaba ya con la cruz, las gradas estuvieran vacías. Y antes de pasar a esa parte, como digamos, estamos terminando lo que serían los caballos del vino. Quiero, porque sigo sin aclararme con el tema del seguro. Si mañana, el día 2 por la mañana, yo invito a un amigo de Madrid y en una de las calles hay un movimiento de caballo y le pisa un pie y le rompe un pie, mi amigo está cubierto el seguro. Tu amigo está cubierto. Si mi amigo es perteneciente a una peña y le pisa el pie, ¿está cubierto si le pasa algo? Esa es la batalla, si quieres, que tenemos Manolo, el presidente del bando de los caballos del vino, y comisión de festejos con las peñas. Se está intentando, y ya hay muchas peñas que han consentido y lo van a hacer. Yo lo hubiese puesto obligatorio, el seguro. Pero se está intentando, vuelvo a decirte, que todos los peñistas estén asegurados. Porque no todos los peñistas están asegurados a fecha de hoy. No, ahora mismo el seguro de responsabilidad civil lo único que asegura es a terceras. Hay dos seguros de la fiesta, o sea, dos seguros. El que hace comisión de festejos, los dos lo hacemos desde comisión de festejos. Uno que está a nombre de comisión de festejos y un segundo que hemos hecho este año como tomador el bando de los caballos del vino. Y lo que se está intentando es que cada uno de los componentes de la fiesta, ahora mismo, naturalmente, en el bando de los caballos, porque es donde está la siniestrabilidad, queramos o no queramos, el día del riesgo. Los demás días puede pasar, pero ya sería una más desgracia. Estamos intentando que todos esos componentes de cada una de las peñas lleven su seguro personal. O sea, asegurar al festero. Asegurar al festero creo que es esencial, aunque sea solamente, si quieres, los gastos de médicos, aunque no haya indemnizaciones o no se puedan reclamar indemnizaciones, pero bueno, que tú puedas ir a la Seguridad Social y que te atiendan. Que te atiendan y luego no te pasen una factura de 20.000 euros por haberte atendido tres horas en urgencia. Eso es lo que se está pretendiendo. Ya hay peñas, vuelvo a decirte, que lo han suscrito. Nos queda un último empujón. Manolo está muy empeñado en esto. Creo que el bando de los caballos del vino es muy consciente del peligro que entraña
el festejo y algunos momentos de la del festejo sobre todo, y bueno, y de la cantidad de siniestros que se han ido produciendo a lo largo de estos años, pues que son muchísimos. Hay muchísimos que tú sabes que es pillarisca, que es mucho pillo de estos que viene, que le han roto los dientes 3 días antes y le han pegado el codazo en Caravaca y va y da el parte al seguro. Y antes las compañías de seguros, Miguel, pues pagaban muy alegremente, no estaba la crisis, no tenían problemas los bancos, no tenían problemas tampoco ellos, porque no dejan de ser de pertenecer a los bancos, y pagaban. Pero claro, ahora ya no te pagan ni el seguro más ni el siniestro más pequeño de 500 euros. Entonces, después van contra la persona o contra el responsable. En este caso, si es comisión de festejo, el bando o quien organice. Entonces, antes de eso, pues creo que es mucho mejor estar asegurado, que no cuesta nada, que estamos hablando de un seguro que a lo mejor vale 8 euros por persona y con 8 euros te cubre 15.000 euros de indemnización, más de gastos médicos, pues no sé qué, o sea, que unas cantidades suficientes y es lo que valen 2 cubatas, o sea, que cualquiera se lo puede permitir. Y dime eso de por la tarde que me dejó preocupado, Adrián, cuando dijo que efectivamente eso cuando tú lo ves, tú lo presencias el 2 por la noche, ves la cruz, el carro con la cruz y ves las tribunas completamente vacías y los bajos, lógicamente celebrando, muchos bajos celebrando el trofeo que han recibido, el tiempo que han hecho, el premio de enjaizamiento, pero realmente está procesionando sola la cruz. Bueno, sola no, está acompañada. Sí, pero no ¿sabe a qué me refiero? No tiene el número de espectadores que debería de tener. Sí. Pues a lo mejor es posible, Miguel, yo no te lo voy a negar. Creo que todos lo hemos visto en las tribunas del día 2. Pero también tenemos que tener en cuenta lo largo que es el día y lo largo que es la víspera. O sea, aquí hay un montón de gente de la población, no vamos a decir que seamos el 100%, pero sí un 70, un 75%, que pertenecen a las peñas de caballos del vino, aunque luego procesionen el día 3 con moros y cristianos, pero el día 2 son caballistas, y el día 1 han estado con el caballo a pelo, después han hecho la exposición de mantas, después han hecho toda la víspera hasta que se han puesto a arreglar el caballo, a vestir el caballo. O sea, quiero decirte que son 2 días prácticamente sin dormir, es una vela muy grande, y si uno tiene que descansar, pues a lo mejor el descanso viene justo cuando te pega el bajón de adrenalina porque ya has bajado del castillo y bueno, y no te apetece sentarte en la tribuna, te prefieres mejor estar en tu refugio. Pues tendremos que entenderlo. Yo es que no puedo, a ver, no se puede exigir, bajo mi modo de ver, que todos los días tengan el mismo aforo las tribunas. A cualquier fiesta de moros y cristianos del Levante donde ves, pues el día que el patrón procesiona, no hay entrada mora o no hay entrada cristiana, el patrón va solo con los 4 moros o con los 40 o los 400 moros que lo siguen y alguien que se sienta a ver cómo pasan esos moros. No puedes pretender, no tiene la misma expectación Alcoy, no tiene la misma expectación Alcoy el día de la entrada que el día del San Jordi. No está la misma gente ni en la plaza ni en las tribunas. Pues, ¿por qué? Pues porque no se da el mismo espectáculo. El espectáculo grandioso se da el día 4. Y ese día cuando tenemos que exigir tenemos que pretender que las tribunas estén hasta arriba. Has dicho, José Antonio, que lo que es preocupante es el que estén llenas las gradas el día 4, el día del gran desfile. Pero los últimos años ha habido gradas, sobre todo las finales, prácticamente vacías. Yo el año pasado, se lo decía a los presidentes del bando moro y cristiano, escribí un artículo porque hice una fotografía que había 6 tribunas completamente vacías, ni una persona en la grada. Y ver pasar en ese momento al rey cristiano saludando a no sé quién, no sé si sería a mí porque era el único que estaba haciendo la foto, pues me dio cierta tristeza, ¿no?, de una fiesta. Mi pregunta es, ¿el día 4 se está convirtiendo como el día de la marmota en los últimos años? ¿Siempre lo mismo? ¿Habría que hacer algo para que la gente, porque hay un bajón de espectadores y eso que en los últimos años ha habido una temperatura benigna, no ha hecho viento, no ha hecho lluvia y no hay esa afluencia de gente que se merece un desfile como ese, ¿no? Vamos a ver, yo creo que no se debe de hacer más de lo que se hace. Lo que hay que hacerlo es mejor. ¿A qué te refieres? Pues cuando digo hay que hacerlo mejor, digo que lo que aburre a la gente, o lo que yo me esperan, son los cortes entre grupo y grupo, el individualismo, el pensar que estamos solos, que es que eres tú solo el que desfilas por la Gran Vía. Estamos poco concienciados en Caravaca
a ir al conjunto de la fiesta, ¿eh? Pero estamos, sin embargo, muy personalizados en lo bien que lo hago yo. Y las veces que me dicen eso del guapo, guapo, por la Gran Vía y me tiran claveles. Y es mentira, o sea, eso es mentira. O sea, nadie sabe quién desfila ni quién no desfila. Tú lo que quieres es ver pasar un grupo, verlo pasar bien y mirar de frente a la tribuna. O sea, cuando uno está viendo un espectáculo en el teatro, mira el escenario. No tienes que mirar entre bambalinas a ver si va a salir el siguiente actor o no va a salir. Entonces, el actor tiene que estar preparado en escena en el momento en que le toca estar en escena. Ahí creo que sí tenemos que ponernos las pilas ya mucho tiempo, porque además es el modo de desfilar de Caravaca y que cuando nos relajamos sabemos hacer unos cortes interminables, ¿eh? Por lo demás, espectáculo creo que será el suficiente. O sea, tenemos buenas bandas de música, se sacan grupos compactos, que es el único sitio de fiestas de moros y cristianos que se hace. Traemos, te vuelvo a decir, buena música. Tenemos un escenario maravilloso, porque creo que la Gran Vía es un fiestódromo, ¿eh? Pero claro, lo que tú no puedes, tú ves cuatro grupos desfilar y cuando haces así, mira, y ves que el otro, si está, como has dicho, en el sitio, ahí en el San Antonio o al final de la Gran Vía, y ves que todavía por los semáforos, pues a lo mejor te bajas y te pide un cubata en el San Antonio y ya no sale, ¿eh? ¿Por qué se hace eso? Por eso, pues precisamente por los cortes. Los cortes sí tenemos que mirarlos. ¿Qué más se puede hacer en la fiesta? Se podría hacer mucho, ¿eh? Esto va todo en cuestión de dinero, si eso no cabe duda. Si cuando hay dinero se podría hacer mucho. Yo añoro mucho de mis años primeros de fiesta, cuando empezamos con San Jorge, aquellos años 70 y 80, pues que todos los grupos llevaban una madrina. Los cortes no se notaban, o no se notaban tanto. Entre grupo y grupo, metía el mal caballo en la madrina, que para colmo iba bien vestida, había estrenado su ropa, y la gente, eso es un aliciente, mientras que llega el grupo y pasa el siguiente. A lo mejor pues teníamos de probar otra vez a ir sacando ese tipo de cosas y ir llenando los huecos que tienes que tener, porque somos muy yo desfilo con mi música. Cuando todos vamos a fiestas de fuera, porque creo que esto ya está muy a la orden del día y todo el mundo hemos ido a Alcoy, a Petrer, a Villena y a un montón de sitios, y las primeras filas de una fila, o la primera gente de una fila, va desfilando con la música de la fila de delante, que es la banda que lleva, porque van a 5 metros y no pasa absolutamente nada, que es muy fácil desfilar con el paso, o sea, llevar el paso moro o llevar el paso cristiano, es muy sencillo, porque son las mismas marchas y vas con la música de delante, pues vas con la música de delante. Sí, está claro que algo hay que hacer. ¿Eh? Yo creo que evitar los cortes es esencial. Más en la calle, yo creo que, vuelvo a decirte, que creo que se da un espectáculo suficientemente digno y espectáculo, o sea, no cabe duda, es espectáculo. Y no podemos menospreciar lo que tenemos, porque que más quisieran muchas fiestas de moros y cristianos que están subiendo como la espuma, sacar a la calle la mitad de lo que sacamos nosotros. Ahora, sí que se conciencian eso, o sea, yo creo que la gente está más concienciado al conjunto de la fiesta que al individualismo propio que tenemos nuestro, que nos mata. Miguel. Ya hemos hecho un repaso general, ¿no?, del día 30, del día 2 y del día 4, ¿no? Y hay dos temas que a mí me preocupan, que uno es el 3, el desfile infantil, la parte de los que está cogiendo mucho auge, los ponis, y un problema, que yo veo un problema desde hace años, es la Cuesta de la Simona. Vayamos por partes. Si mi hija quiere subir a ver los ponis, sale en el desfile infantil y me dice, papá, llévame a ver la carrera de los ponis, porque ella tiene su propia carrera. Y le pisa un pony, o uno de los que va con el pony ahí tiene un percance y hay un accidente grave, mi pregunta es, ya no es si el seguro lo cubre. ¿Hay podría haber responsabilidad por parte de los padres, que incluso la fiscalía interviniera? ¿Existe algún estudio, un informe? ¿La comisión ha pedido un informe jurídico a alguien? Porque en los Sanfermines pasó eso, es decir, cuando un padre llevó a su hijo a correr los Sanfermines, intervino de oficio la fiscalía, y yo, mi pregunta es, ¿eso pudiera ocurrir? Con la ley en la mano, sí. Tú eres una persona también, claro, que te mueves en el mundo. Con la ley en la mano, naturalmente, jurídico, que sí, la Fiscalía de Menores puede intervenir siempre y cuando se ponga en riesgo la vida o la integridad física de un menor. ¿Y eso la gente es consciente?
La gente que está cogiendo ese auge en la subida en la cuesta de los ponis, ¿es consciente de que eso pudiera...? Si los padres son conscientes, yo creo del que no. Peligro que yo corre. Creo que algunas veces los padres somos muy inconscientes, pero lo somos para todos, ¿eh? Yo saqué a mi hija a montar un pony bestia de mora con 2 años y como se me caía de la silla le até las piernas por debajo con una cuerda. O sea que somos muchas veces, somos muy inconscientes. Metemos a los críos, exponemos a los menores a unos peligros que, no, que si lo pensáramos no lo haríamos. Pero vamos a ver, cuando unos padres firman unos permisos que se exoneran de cualquier responsabilidad al bando de los caballos del vino, que es quien organiza la carrera de los ponis. La carrera de los ponis no la organiza la Comisión de Festejos. No tiene ningún tratamiento oficial, digamos. La carrera de los ponis... Con lo cual el seguro, también tengo claro, o asumo, que no se cubre ningún seguro. Yo, el seguro de fiestas va a cubrir todos aquellos actos del festejo que están programados. Y este no está programado. Lo que no está programado no está digo, cubierto. Para dejarlo medianamente claro, no está programado, no, no lo cubre. No está programado. Vale. Hasta ahora no está programado. ¿Eh? Vale. Yo no sé si en un futuro, más próximo, más lejano, tendrá que estudiar algún otro secretario de festejo o alguna otra presidenta de la Comisión de Festejo o incluso desde el ayuntamiento. Si habría que estudiar si se asegura o si se mete en el programa, si no se mete, si tenemos que pedir permisos, más permisos o menos permisos. Yo te vuelvo a decir lo que te he dicho. Con la ley en la mano, el fiscal puede intervenir siempre. Siempre que esté en peligro la integridad física del menor. Y no tienen que pasar accidentes. Tiene solamente que entenderlo así. O sea, la fiscalía de menores solamente tiene que entender que hay un peligro potencial. Y desde el momento que hay peligro potencial puede intervenir. Pero bueno, se está haciendo la carrera ya unos cuantos años y de momento no ha dicho ni mu. Y yo sé que se sabe. No está dentro del programa oficial y por tanto no puedo entrar a más. Bueno, pues entremos entonces en la Cuesta de la Simona. Yo la Cuesta de la Simona, que es prácticamente un callejón sin escapatoria, no pasan más cosas como en los Sanfermines. No muere más gente pues porque Dios no quiere. Porque como dices tú, porque Dios no quiere. ¿No hay prevista desde Comisión de Festejo una campaña de concienciación a través del bando de los caballos del vino? Porque hay gente que se mete, hay gente que es de Caravaca que se mete consciente de dónde se mete, aunque sea un imprudente, sí. Pero hay gente, yo he visto gente de fuera que se pone a pasear por esa calle y digo, esta porque gente no sabe dónde se están metiendo, porque en una vez que arranca el caballo es un callejón sin salida para la gente. Yo, de la Simona, vamos a ver. La Simona es el recorrido oficial del bando de los caballos del vino. Y naturalmente es pasacalle. La única carrera oficial programada en el festejo dentro del día 2 por la mañana es la carrera de la Cuesta del Castillo. Lo demás, te vuelvo a decir, es un pasacalle. No, todos los accidentes que hasta ahora, o la mayoría de los accidentes que hasta ahora han pasado en el festejo de los caballos del vino, han pasado en esa ubicación, del templete al 8. Yo he pedido por activa y por pasiva, pues que los caballistas se conciencien del peligro que entraña subir la carrera, o sea, hacer la carrera en la Cuesta de la Simona, en las condiciones que ahora mismo está la Simona. Nosotros este año vamos a advertir de que es un lugar cerrado, de que el espectador que entra, que está corriendo un peligro y tiene que asumir la responsabilidad de meterse ahí. Pero es que yo creo que lo ideal sería concienciarse la peña o el caballista, concienciarse de que aquello es pasacalle, de que incluso ella. Ha habido peñas que han perdido la oportunidad de poder correr en la cuesta precisamente porque se han lisiado en la Cuesta de la Simona, que para mí creo que es una sandez arriesgarse a algo que no tiene nada después, nada más que el riesgo de por sí. Que tiene muy poco que ganar y no mucho que ganar. No tienes todo que perder, porque tú puedes intentar hacer la mejor carrera en la Cuesta del Castillo, porque después te llevas el primer premio, el segundo, el tercero, lo que te toque. Pero en la Simona lo único que puedes hacer es que te lisie y el recibimiento de las cuestas te vas a tu casa y se acaba el día.
Pero no se puede, vamos a ver, no es cuestión de prohibirlo, ni lo más lejos del pensamiento de esta comisión de festejos sería el prohibir que un grupo de mozas enganchado a un caballo corra la cuesta de la Simona, si ellos quieren correrla. Vuelvo a decir, es pasacalle, y lo que sí les pido es concienciación, o sea, que lo hagan cuando vean que menos peligro puede entrañar para ellos y para los espectadores, que hay momentos en que la cuesta está más vacía y entonces a lo mejor en ese momento, pues bueno, se puede correr esa peña. Y luego, pues naturalmente, lo que retrasan, se retrasa muchísimo la fiesta o el recorrido del festejo, precisamente por eso, porque claro, sube la peña o sube el caballo, hay que reagrupar a la peña, después sube la charanga, hasta que ellos no han desaparecido de por la calle del hoyo hacia abajo, no puede iniciar la subida el siguiente caballo, porque claro, la tela esa que ponen detrás no nos sirve de nada, o sea, ya han ocurrido accidentes con el telón, porque el telón el caballo se lo salta, eso está claro. Luego, concienciar al peñista, o sea, perdón, al caballista, de que tiene que hacerlo, tiene que correr, si puede, y si no, pues es mejor subir al trote, subir con el caballo alegre, y que la gente se lo pase y guarde bien. Tú no te estás arriesgando en absoluto, y te arriesgas, vuelvo a decir, cuando tienes que arriesgarte, que es la Cuesta del Castillo, y es donde hay que dar el do de pecho, en las carreras. Pero bueno, eso es también cosa del momento, de que la sangre se calienta muy pronto, y no lo puedes estar. Prohibirlo no puedes prohibirlo, o sea, eso está muy claro que lo hago. Pues hasta aquí la entrevista con José Antonio. Darle las gracias y solamente decirles una cosa. Cuando entrevistas a la gente, ves que hay gente que habla con el alma. Yo cuando le he preguntado por un momento de su fiesta y se le han saltado las lágrimas recordando a su hija Irene, cuando hace 5 años fueron a recogerla el día 2 de mayo, dice mucho de esta persona, dice mucho de sus sentimientos, dice mucho de la pasión con la que vive la fiesta. Y espero que esta entrevista le haya llegado y sobre todo le haya aclarado cuáles eran las propuestas y cuáles los motivos que llevaron a la Comisión de Fiestas a proponer algunos cambios, solo en beneficio de la propia fiesta. Muchísimas gracias José Antonio. Gracias. Dale recuerdos a tu hija y me imagino que ver a un padre recordar ese momento tiene que ser como hija algo especial. Supongo, espero. 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 Muchísimas gracias José Antonio. Gracias a ti.